Y en este momento establecemos comunicación con la vicepresidenta de Nicaragua, compañera Rosario Murillo, coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía. Adelante, compañera, le escuchamos. Muchas gracias, compañera. Hace ya 11 años. ¿Y quién lo diría? ¿Quién sino él nos habría advertido de todo lo que vendría? Todo lo que llegó, de las nuevas y más crueles agresiones, de la pretensión de indignidad, de las batallas, guerras, luchas y victorias en esta América nuestra de tanta rebeldía y tanto empeño en conquistar la libertad desde la dignidad que somos. La dignidad que somos. La libertad que nos pertenece. Porque nos pertenecen nuestras tierras, nuestros recursos naturales, nuestras lenguas, nuestras culturas. Como nos pertenece el amor gigante que nos dio tu llamarada, comandante Chávez. El amor invicto. El amor que todo puede y todo vence. Comandante Chávez, llegaste con la fuerza y la fortaleza de toda nuestra historia de continente aguerrido, de formidables hazañas, de grandes culturas, de grandeza y heroísmo sin límites. Llegaste, comandante Chávez, y avivaste todos los incendios, depurando la flaqueza y exhibiendo y enterrando cobardías, siguiendo con visión futurista al padre Fidel y a todos los hijos de esta América nuestra, redimida y redentora, nuestra patria grande que con vos, comandante Chávez, reencontró a Tupac Katari, a Bolívar, a Martí, a Sandino, y se reencontró en la grandeza de Fidel, y se reencontró entre tanto guerrero de luz, vida y verdad, guerrillero de la vida para la liberación. ¿Quiénes sino ustedes, comandante Fidel, comandante Chávez, comandantes eternos, nos legaron más vigor y energía para enfrentar las crueldades, las pretensiones humillantes, las pretensiones degradantes en la inhumanidad cotidiana de la perversa y permanente mentalidad colonialista, esclavista, neocolonialista, imperialista, genocida, criminal, saqueadora, que ha pretendido sin éxito avasallarnos y hacernos claudicantes. A 11 años de tu viaje a la eternidad, comandante, allá donde el Dios de todas las victorias te tiene junto a Fidel, comandantes que vitalizan todos los combates contra la ignominia, ante los mismos enemigos, combates que libramos con más valentía, más nobleza, más bravura y más seguridad de las victorias y en las victorias que nos pertenecen, que son nuestras. A Nicolás, a ese bravo y querido pueblo bolivariano, chavista, a toda la gran familia venezolana y a todos los rebeldes nuestroamericanos que no aceptamos vendernos ni rendirnos jamás, el abrazo comprometido nuestro de Nicaragua bendita y siempre libre desde el corazón de Chávez inmortal. Sabemos que los desafíos son grandes y también sabemos que no nos moverán en la causa de la revolución cristiana, socialista, solidaria y evolutiva. Estamos juntos reclamando, exigiendo todos los derechos, todos los merecimientos y todos los triunfos que son de pueblos libres, que nos sabemos libres y que no tenemos alma de lacayos y mucho menos de siervos.
a 11 años, Chávez, comandante eterno, aquí estamos, en la patria grande, tu patria grande, avanzando, luchando, venciendo, todos juntos, porque es unida que nuestra América caribeña va forjando el porvenir. Chávez es el canto de todos. Chávez, Fidel, Fidel y Chávez son las banderas alzadas del mundo nuevo, del mundo mejor que estamos construyendo. Tanta esperanza, tanta certeza, tanta obligación de vencer, de vivir venciendo, amor gigante. Chávez, seguimos y vamos adelante siempre más allá, con todo el amor de las familias nicaragüenses, con todo el amor del mundo, a vos Chávez, a Nicolás, a tu pueblo, vamos adelante y seguimos venciendo, no lo dudemos, vamos adelante y seguimos venciendo. Y aquí estamos entonces, a 11 años de la partida, que no es partida, un viaje, y además como espíritu gigante, aquí está Chávez, aquí está Fidel, aquí están todos los héroes, aquí está Sandino, aquí está Carlos, aquí está el general Benjamín Celedón, aquí está Andrés, aquí están nuestros héroes de los pueblos originarios, aquí está Tomás, aquí estamos todos, aquí están los centenares de miles o millones de nicaragüenses heroicos que han dado la vida por la libertad, por la dignidad, por la soberanía, y que seguimos defendiendo todas nuestras victorias. Y hoy, compañeros, tenemos una cantidad de informaciones que tienen que ver, como cada día, con agua potable en Chinandega, redes sanitarias, en este caso, con un 40% de avance. Tenemos también casas entregándose a familias de San Juan de Nicaragua, 10, San Carlos del Ayote, Ticuantepe, 5 cada uno, Matiare, 16, El Castillo, en nuestro río San Juan, 12, El Rama, también 8, y calles, caminos, todas las obras, campos deportivos, parques, escuelas de arte, escuelas de oficio, casas de cultura y creatividad, avanzando en todos los espacios de esta tierra sagrada. Luego, compañeros, compañeras, tenemos también todos los preparativos para la celebración en grande de nuestros derechos de mujer. Esos derechos que, gracias a la revolución y gracias a nuestro pueblo heroico, revolucionario, visionario, evolucionario, estamos construyendo todos los días en un Estado que lo garantiza, y un camino de restitución y un camino de reencuentro con la fortaleza cultural, con la dignidad, la fuerza de nosotras las mujeres. Estamos entregando escuelas en San Juan del Sur, en Matagalpa, aquí en San Juan del Sur otra, también en Rivas, la inversión es de 18 millones. Estamos también en INATEC distribuyendo manuales y material para las prácticas de 30.000 estudiantes del programa Vocación Productiva para el Trabajo y la Vida, que van a ser atendidos en el primer semestre a través de 41 cursos que tienen que ver con todas las técnicas para el manejo, para la productividad en viveros, granos básicos, hortalizas, manejo y crianza de gallinas, cerdo, ganado bovino, manejo agroecológico de plagas y enfermedades también, y elaboración de todo tipo de derivados de las frutas. También celebrando al comandante eterno Hugo Chávez en todos los centros clínicos. Títulos de propiedad, entregamos 450 en Chinandega, El Coral, Nindirí, Rosita, Camuapa y adelante. Y Usura Cero entregando
créditos a 260 grupos solidarios, 1,000 protagonistas, 32 municipios. Energía en Dipilto, Laguna número 1, sector número 2, esa es la comunidad, para 150 hermanos y hermanas. La inversión es de 2,500,000. Córdoba, sistema de iluminación pública en la Tenderí, esta tarde, para 1,500 protagonistas. Y también, en relación al reporte semanal de coronavirus, estamos con la persona, una, que estaba en seguimiento responsable, que ya ha cumplido con el periodo establecido. Y compañeros, compañeras, hemos estado viviendo el legado de Chávez desde la mañana, poniendo flores en ese monumento tan querido, porque significa tanto para nosotros, hecho por manos trabajadoras de nuestra Nicaragua, la rotonda Hugo Chávez, donde nos hemos encontrado en momentos de combate, de lucha, de batalla, que han sido victoriosas. Su fuerza presente en el pueblo nicaragüense, corazón de nuestro pueblo también. Y luego la sesión especial en la Asamblea Nacional, en solidaridad con todas las batallas que se libran en la patria de Chávez, en Venezuela bolivariana, Venezuela chavista, solidaridad con el compañero, hermano, camarada, presidente Nicolás Maduro, que va adelante venciendo, porque vencemos. Y luego en la universidad también, en el Auditorio 12 histórico, la clase magistral que sobre el legado del comandante Chávez presentó esta mañana el compañero Javier Arrué, embajador de esa Venezuela nuestra, hermana, fraternal, solidaria, revolucionaria en nuestra Nicaragua. Aquí estamos y así estamos, compañeros. Nos queremos mucho. Queremos tanto a Chávez, a Fidel. Queremos tanto a los grandes nuestros americanos que todos los días nos inspiran, que son ejemplos para seguir librando la batalla y para seguir alcanzando toda la victoria en el mundo nuevo que ya ha surgido. Abrazo grande, compañeros, compañeras. Nuestro comandante Daniel, siempre en el compromiso de seguir cambiando Nicaragua para bien y para mejor. Abrazo.